En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al canal regional de noticias, bienvenidos a la agenda regional. Bueno, hoy tenemos realmente un programa muy especial con muchos invitados, por eso vamos a empezar desde ya con todo el contenido que tenemos para usted en esta agenda del día de hoy. En el día de hoy ya fue la apertura de este primer Congreso Internacional de Pesca Artesanal que se va a llevar a cabo el día 10, 11 y 12 de octubre. El tema es la situación y sostenibilidad de las pesquerías artesanales. Y bueno, en este caso nos visitan Juvencio Vilches Elías, él es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Abelardo Pingo Campos, de Tumbes, y Mayela Quispe Gamarra, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Productos Hidrobiológicos de la playa Santa Rosa, frontera Viva Tacna. O sea que estamos en realidad de un punto extremo al otro del país. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches, por favor, el micrófono. Y bueno, ya participando dentro de este Congreso Internacional, primer Congreso Internacional de la Pesca Artesanal. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por el espacio que nos brindan y así nosotros hacer saber a nuestras autoridades las problemáticas que venimos pasando en cada región. Felicitar también al gremio de pescadores artesanales de hilo por ser los anfitriones del primer congreso internacional, donde aquí nosotros como dirigentes venimos a plasmar nuestras problemáticas y al menos buscar soluciones. Queremos irnos al menos con esa alegría, porque seguramente que nosotros vamos a hacer una réplica con mis 22 bases de la región de Tumbes, pero como lo dije ahora en mi participación, queremos que esto no quede en un saco roto o no quede simplemente en letras muertas. Lo que queremos es, en conclusión, pues llevar a que esto se concretice y que las autoridades de turno pues tengan que de una vez solucionar estos problemas que mucho nos aquejan en las diferentes regiones. Bueno, y la verdad es que hablar de un punto del país al otro extremo, y bueno, nos referimos también a Mayela, por favor, el micrófono. Bueno, bienvenida, bienvenidos a todos realmente. Y Mayela, bueno, la problemática sin duda de Tumbes a la de Tacna es muy diferente. Y muchas gracias por la cobertura. Exactamente desde la frontera Playa Santa Rosa, donde empieza nuestra querida patria Perú. Un saludo especial a toda la ciudadanía de Hilo y a las demás regiones. El problema en sí
recae en que nosotros hemos sufrido mucha ausencia de parte del Estado, pero ahora que ya no tenemos congresistas, yo opino de que las cosas se van a mejorar. Hemos sentido mucha ausencia de parte de las propias autoridades de Tacna, por ejemplo, en el área de Produce, del gobierno regional, no tenemos mucho presupuesto como para que ellos salgan a hacer lo que son las inspecciones que corresponden, por falta de presupuesto, ¿no? Esa es una de las razones del cual también nosotros estamos pidiendo soluciones. Y lo otro también es que en el distrito, La Yarada, Los Palos, mucho del sector Los Palos no tenemos lo que es el título de propiedad. Exigimos también a las autoridades ser como hijos de la patria, porque el no tener un título de propiedad, somos los hijos no reconocidos por un padre, que viene a ser nuestro querido presidente Vizcarra. Nosotros queremos esas soluciones. Bueno, con respecto a este congreso, ¿cómo ha sido este primer día? Bueno, les pregunto a los dos, le pregunto a Juvencio también, ¿cómo ha sido este primer día con este gran esfuerzo de los expositores que están en este Congreso Internacional de Pesca Artesanal? Sí, bueno, yo los he escuchado muy atentamente, he tomado nota, y todos quienes tuvimos la oportunidad de participar e hicimos saber a nuestras autoridades las problemáticas que tenemos en cada una de nuestras regiones. Por ejemplo, en mi región Tumbes, nosotros siempre venimos luchando contra la depredación del arrastre, el boliche. Siempre el sector pesquero artesanal ha sido marginado, excluido, discriminado por las autoridades. Imagínate, lamentablemente tuvimos dos congresistas quienes nos representaron en Tumbes, pero lamentablemente, como si no hubiésemos tenido, pues, quien nos represente, porque nunca, nunca han sacado unas leyes durante su tiempo que han tenido y que hoy han sido, pues, desaforados, y que desde mi punto de vista personal, aplaudo estas iniciativas que ha tomado el presidente Vizcarra. Entonces, hoy sé que hay una responsabilidad grande en contra del gobierno, y lo que queremos nosotros es solución, porque Tumbes es una región pequeña donde nosotros siempre a veces hemos tenido varios enfrentamientos con nuestros hermanos ecuatorianos pescadores, y tal es así de que también hemos tenido diferentes hermanos pescadores caídos por la piratería, tanto ecuatorianos como peruanos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, de una vez solucionar estos problemas, tanto la depredación como por estas embarcaciones de menor escala y los arrastres, pues, que es nocivo para nuestras especies. Imagínense, pues, que vamos nosotros de aquí a futuro a dejarle, al menos a las futuras generaciones. Nosotros desde hoy debemos tomar ya cartas en el asunto y que de una vez se solucionan los problemas. Las leyes están dadas, solamente se necesita es, pues, cumplirlas. ¿Y quiénes son las que lo cumplen? Está la Dirección Regional de la Producción, están los gobiernos regionales, están los gobiernos locales, está la DICAPIN, e incluso con un decreto legislativo, la 1393, bien clarísimo dice cuáles son sus facultades. Y bueno, y hasta la fecha, pues, no vemos resultados. Claro que sí. Yo quiero también, en otra parte del set encontramos al secretario justamente del Sindicato Único de Pescadores, quien está con nosotros, Alejandro Bravo Ábalos. También está con nosotros, en este caso, Rosa, ¿no? ¿Rosa? Jessica, perdón. Jessica Rojas. Torres, ella viene de Iquitos, pero es otra realidad que también nos interesa conocer. Bueno, por el tiempo estamos muy limitados. Pero bueno, queremos hablar con Alejandro Bravo. Un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, señora Teresita. Soy Alejandro Bravo Ávalo, secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAR. Para resaltar la capacidad
que ha tenido el hermano pescador ileño para poder desarrollar un evento de esta naturaleza. De igual manera, aplaudirlo porque los temas que el día de hoy, en el primer día que se han tocado, son bastante constructivos, son bastante necesarios para que el pescador y el profesional se empiecen a entender. Es hora de que se junte la teoría por parte del profesional, a quien respetamos, y que ellos a su vez respeten pues al pescador con su experiencia, su sapiencia que tiene el día a día en el mar, una labor muy sacrificada, muy arriesgada, etc. Le pido por eso que a través de su medio hacer extensivo a todos y a cada uno de los pescadores natos de Hilo, la región Moquegua, así como para los hermanos de la región Tacna, Arequipa, los hermanos de Tumbes que están acá, la región Lima provincia que se han hecho presente, y en fin, a todos los compañeros del oriente. Y tenemos acá una hermana de Loreto, una gran luchadora de su isla bonita. Y bien, yo realmente aplaudo la labor que vienen haciendo mis hermanos de Hilo. Excelente, y bueno, y ahora vamos a escuchar también otro punto de vista diferente, como es nuestra selva querida, y bueno, y justamente está con nosotros Jessica Rojas Torres, ya presidenta del Gremio Pesquero Artesanal de Loreto. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Teresita. Bueno, la realidad allí es diferente. La realidad es diferente, nosotros somos de aguas continentales, totalmente diferente, al 100%. Dentro de la problemática, tenemos, por decir, la dificultad para poder estar en estos tipos de eventos, venir a reclamar nuestros derechos a la capital, porque tenemos que tomar un viaje en vuelo. Entonces, se solicita el ROP amazónico, vayan a Iquitos, lo socialicemos ahí para poder tener algo consensuado entre todos los pescadores. Entonces, dentro de las dificultades que tiene el pescador amazónico, el pescador artesanal amazónico, es el poco apoyo, el abandono de las autoridades centrales y locales. No tenemos, prácticamente estamos siendo ya a dejar de existir como pescadores artesanales en Loreto. Qué pena. Solamente tenemos 9 embarcaciones, de lo que empezó mi gremio con 57. De ahí nomás, para ver que actualmente las autoridades piden cambio a través de Sanipes, y no tenemos pues los recursos económicos, tampoco la asesoría ni el apoyo del Estado para poder hacer las modificaciones que requieren nuestras embarcaciones. Y sobre todo la parte técnica, la tecnología que no llega a Loreto. Son diversos temas que me podría tomar mucho tiempo poder explicarlo, pero agradecer una vez más a Hilo por la invitación y poder estar aquí y exponer nuestra problemática y llevar una solución a nuestro departamento. Y un saludo para todos los de Hilo, de mi isla bonita, que es así conocido, Iquitos. Entonces, fraterno abrazo para todos. Y esta experiencia nos sirve a nosotros para poder llevar y poder sacar otro tipo de soluciones, ver de otra perspectiva la pesca artesanal en las aguas continentales. Muy bien, muchísimas gracias. Queríamos preguntarle justamente al secretario general Alejandro Bravo, ¿qué tienen para el día de mañana? Bueno, en el sentido de que el presidente de la República también ha confirmado la asistencia, o están a la espera de esta respuesta. Bueno, mañana nos esperan las mesas de trabajo y bien, ya es conocido que nuestro presidente Martín Vizcarra Cornejo va a estar presente, y bien, parte de la preocupación nuestra es que ya estamos elaborando un memorial a manera de presentarle y hacerle saber pues de que, sabiendo de que nosotros como dirigentes nacionales o dirigentes de base entre hombres y mujeres no vamos a poder acceder a una jubilación, le vamos a pedir eso a nuestro presidente.
y también aprovechar este medio para recalcar lo que dije en el noveno Congreso Nacional de Pescadores Artesanales del Perú que organizó FIUPAP. Pedirle nuevamente, y siempre lo pediré, pediré perdón a mis hermanos del norte con quienes todavía no hemos logrado llegar, a los hermanos de Puno. Y también se dijo en el lugar, y se dejó claro, de que el próximo Congreso Nacional debería ser con sede precisamente en la selva para que tengan las acogidas y la atención que necesitan su problemática. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y sobre todo me enorgullece en presentar a dirigentes mujeres, ¿no?, de distintas partes del país, en donde poco a poco van ganando su espacio y van trabajando en temas que antes podrían ser solamente de los hombres, como es la pesca. Sin embargo, ahora tenemos grandes dirigentes que están luchando también conjuntamente al lado del hombre por tener mejorías en la pesca artesanal. Muchísimas gracias a todos. Lamento que el tiempo sea escaso, pero bueno, feliz estadía también aquí en nuestro puerto de Hilo. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausenta la regla, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Mamitas, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro de origen animal. Asimismo, se les recuerda que durante los 3 primeros meses deben consumir el ácido fólico y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico en las tabletitas, que es completamente gratis en los centros de salud de toda la red Hilo. En tu establecimiento de salud te brindaremos la información necesaria para que tengas un buen embarazo y goces de una maternidad saludable. Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate. Es un mensaje de la Red de Salud Hilo. La planificación familiar es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Los establecimientos de salud te ofrecen información sobre qué método de planificación familiar es el adecuado para ti. El DIU, la píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante y los condones son métodos gratuitos que ayudarán a que tu familia se desarrolle en forma planificada. Evita los embarazos no deseados y decídete ya por un método de planificación familiar. Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia clases este sábado 19 de octubre. Ven e inscríbete. Recuerda, los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquiera de las 14 carreras profesionales. Clases sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Aprenderás con los mejores docentes universitarios. Desarrollarás prospectos y técnicas para rendir un buen examen. Inicio de clases 19 de octubre. Informes e inscripciones en la oficina de admisión de la universidad o al celular 973-58-3618. Universidad José Carlos Mariátegui, más de 30 años formando profesionales. Bueno, y seguimos en la agenda regional, estamos acompañados de ahora ya de otro tema que también nos interesa mucho, como es en el caso de la Oficina de Riesgos de la UGEL. En este caso estamos ya con la señorita Paucar para hablar de este tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas noches.
Reiteradamente saludos, ¿no? Ya que siempre nos abre las puertas para nosotros el sector educación. Claro que sí, ya viene un simulacro nuevo. Exacto, el día de mañana tenemos el simulacro que se ha programado a nivel nacional, que se va a dar en tres turnos, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Y para esto estamos nosotros ya habiendo hecho las coordinaciones con las autoridades y todas las instituciones educativas para que ellos debidamente pues respondan en forma inmediata ante un sismo seguido de tsunami, ¿no? Perfecto. Este está dirigido directamente al sector escolar. Sí, efectivamente, este simulacro es escolar y para esto tenemos como epicentro el litoral de aquí del Hilo, con una magnitud de 8.5 grados, ¿no? O sea, va a ser de carácter destructivo. Por eso las instituciones educativas deberán aplicar su plan de gestión de riesgo y con las actividades de contingencia. Para esto ellos se preparan, se han capacitado, han actualizado sus planes y mañana estarán pues ejecutando de forma satisfactoria este ejercicio. En el caso de los diferentes sismos, bueno, como plan de prevención, ¿van cambiando o se va siguiendo la misma línea? No, vamos nosotros mejorando un poco con los planes, porque antes teníamos muy tediosos los planes, ¿no? En este año estamos ya mejorando, reduciendo ya el plan. Lo que más nos interesa es la respuesta de las personas, de la comunidad educativa ante un sismo, ¿no? Y seguido de tsunami, que tenemos pues puntos críticos aquí en la zona litoral, varias instituciones educativas que podrían verse afectadas muy, muy grandemente por el tsunami, y en La Pampa tenemos por la falla de Chololo, ¿no? Instituciones educativas que están cercanas y ellos pues podrían ser afectados, podríamos tener pérdida de vidas, en este caso en esta zona litoral, también en La Pampa. En el caso de las instituciones educativas, ustedes siempre hacen el mismo reclamo a las autoridades y es justamente este cuello de botella que se conforma y que poco a poco tenemos la esperanza de que las autoridades nos escuchen. ¿Cómo va este avance? Sí, efectivamente, bueno, de la insistencia que hemos tenido como sector de educación, ya ha habido un conversatorio en una de las reuniones en la plataforma y la empresa privada ha cedido a la municipalidad para que haga la ampliación de estas graderías, ¿no? Ojalá que esta obra se concluya en la brevedad posible, porque no podemos estar esperando mucho tiempo, porque tenemos un simulacro también el 22 de noviembre y ojalá que para esta fecha ya tengamos pues la ampliación de las graderías. En cuanto, Esperanza, en cuanto a el balance de la atención de prevención anterior, han habido muchos heridos, ¿quiere decir que todavía seguimos y tenemos que insistir en algunos puntos específicos? Sí, cada vez que realizamos un simulacro nosotros enviamos un reporte de la cantidad de heridos y afectación que ha tenido tanto la vida y a daños materiales, ¿no?, a la municipalidad. Y sí, efectivamente seguimos teniendo el mismo problema porque nos falta un poco mejorar lo que son las rutas de evacuación externa. Hay un compromiso de parte de la municipalidad, de la Secretaría Técnica, hacernos el alcance de estos mapas, las rutas de evacuación externa, porque las instituciones educativas, ellas ubican sus zonas seguras, pero eso también necesitamos el apoyo de personal especializado, ¿no?, como arquitectos, ingenieros, para que ellos determinen si es seguro o no la columna que ellos han determinado que es segura. Y en la parte externa, ellos a su criterio también toman de que esa calle, esa avenida es la más segura para su evacuación, pero en lo real posiblemente no lo sea. Entonces, por eso nosotros vemos que va a haber cantidad de heridos y cantidad de muertos también, ¿no? En el caso del Colegio San Luis, la área de evacuación está muy cerca a la playa. Sí, ellos están en zona inundable. Claro. ¿No? Su institución educativa, por eso evacúa inmediatamente a zona alta. A zona alta, claro. Sí, es un recorrido grande que tienen que hacer ellos, porque tienen inicial, primaria y secundaria, y los de secundaria apoyan un poco a los de inicial, ¿no? Pero en lo real, posiblemente no se vea eso, porque los estudiantes lo único que van a hacer es van a correr, y posiblemente no ayuden a los pequeños, ¿no?, por el temor que tengan. Ahora, ustedes están trabajando en este simulacro también conjuntamente
con Defensa Civil? ¿Han hecho algunos acuerdos para el día de mañana? Sí, hemos tenido una reunión, pero faltaba, yo creo, concretizar una reunión con todas las autoridades, un compromiso que también ha asumido el ingeniero de la Oficina de Gestión de Riesgo. Bueno, me imagino que se le han presentado inconvenientes, esperemos que se vaya mejorando estas coordinaciones, ¿no? Porque no queremos que nos tome de sorpresa en los eventos sísmicos que puedan ocurrir más adelante. No, y que Defensa Civil no puede esperar. Realmente tenemos que cumplir porque lamentablemente hay vidas de por medio frente a algunas decisiones. Entonces, la invitación para mañana. Y sobre todo, esperanza también al sector de transporte que colabore para que sea efectivo este simulacro. Sí, efectivamente, ese es, creo, el punto también de quiebre que tenemos. Los medios de transporte deberían de apoyarnos el día de mañana. Y bueno, el sector público es el problema que tenemos, ¿no? Los transportes privados, ellos a veces por la aceleración de sus actividades no apoyan, pero hacemos un llamado al transporte urbano para que nos apoyen el día de mañana, que tenemos el simulacro en los tres turnos, ¿no? 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Muy bien, Esperanza, sí, hacemos el compromiso para que pronto esté con nosotros para la evaluación de este simulacro. Claro, estaremos viniendo acá para dar el alcance de la cantidad de afectación que hemos tenido a nivel del sector. ¿Y qué se puede mejorar? Y desde aquí presionar. Exacto. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, y está con nosotros justamente para hablar de otra realidad que también es interesante, porque una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a trabajar, y bueno, y justamente en el medio ambiente y todo lo que tenemos que hacer, y por otro lado, es alguien que lucha mucho por esto, y nos referimos a Omar Velázquez. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Teresita, muy amable por la invitación, y otra vez contento de estar contigo. Muy bien, muchísimas gracias. Omar, uno de los temas específicos que queremos hablar, bueno, sabemos que estuviste haciendo una pasantía en Chile, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? Ah, sí, como docente contratado de la Universidad Nacional de Moquegua, la universidad tuvo bien enviarnos a esta invitación que hizo la ONG Danatur Conservation para poder realizar una pasantía a Puerto Montt, específicamente a la isla de Ancud, allá en Chile, que es el centro del cultivo de mariscos en el vecino país del sur. Fuimos varios especialistas del Perú, muchos dirigentes a nivel nacional de los puertos de Tumbes, de Enica, de Lima y también de aquí de Hilo, ¿no? La experiencia ha sido muy grata. Lo que hemos hecho es poder tener varias reuniones con profesionales que están muy vinculados al tema de áreas de manejo de recursos bentónicos en Chile y con líderes nacionales de la pesca artesanal. Lo que hemos podido ver son las lecciones aprendidas, las cosas positivas que se han hecho allí en cuanto al manejo de mariscos y recursos bentónicos, ¿no? Y las cosas que ellos tienen por mejorar. La idea de TNC, de esta ONG, era precisamente que los principales actores a nivel nacional puedan evidenciar el manejo que se viene haciendo en Chile para dar un ejemplo, luces, una muestra acerca de lo que podría ser el desarrollo a través de las experiencias colaborativas acá en el Perú. Bueno, qué bueno entonces, porque seguramente esto va a ser muy bien aplicado en esta región. Sí, es más, bueno, la idea no es copiar una calca exacta de lo que ocurre allá, claro, ¿no? Sino que las realidades, suponemos, son distintas. Exactamente, ¿no? Nuestra realidad es diferente a la que tienen ahí, con algunas similitudes por ecosistemas marinos compartidos, pero lo cierto es que las calcas nunca funcionan, las copias muy rara vez funcionan. La idea es conocer, ¿para qué? Para tener una herramienta más al alcance para poder llegar hacia el desarrollo sostenible de recursos pesqueros, ¿no? Está de más decir que el tema de la sobreexplotación de los recursos no se combate con una sola herramienta, sino con diversas de ellas, ¿no? La pesca responsable, la maricultura, y en este punto la experiencia de manejo colaborativo de recursos bentónicos se presenta como una herramienta más que no se viene aplicando en nuestro país, pero que no por eso tendría que ser desdeñado o dejado de lado, ¿no? Claro que sí. Otro de los temas, Omar, es que justamente se va a llevar a cabo este segundo evento de difusión de información tecnológica.
Sí, en realidad el ecosistema pesquero acá en la región Moquegua está muy bonito, entretenido estas semanas, ¿no? Sí, la verdad ha tenido su punto. Sí, estamos, las dos últimas semanas han sido a todo trance, a todo time, y precisamente el día de mañana inicia aquí, en la Plaza Grau, frente a la Capitanía de Puerto de Hilo, se están armando ya toda la noche los stand, porque el día de mañana 11 empieza este encuentro de empresas y de entidades del sector público, que lo que quiere es mostrar al ecosistema del sector pesquero en la región Moquegua y en la Macrosur, ¿no?, las diversas ofertas tecnológicas de las empresas que van a venir. Entonces, nosotros creemos que es un evento importante, no solamente por la calidad de las empresas que están viniendo, sino porque es una experiencia grata de articulación de la mayor parte, si no todas las instituciones del Estado que componen ahorita el ecosistema. En esta oportunidad lidera la Capitanía de Puerto de Hilo, junto con el sitio pesquero de Hilo a través del ITP. Se han sumado de muy buena forma las demás instituciones con hechos muy importantes. Está el IMARPE, el Laboratorio Costero de Hilo, el Fondo de Desarrollo Pesquero, la Sanidad Pesquera, está CERNAM, está la Compañía de Ingeniería Anfibio 113 y CERNAM, ¿no? Y muchos otros actores que van a estar presentes el día de mañana. Y qué importante, porque tenemos un gran sector pesquero, bueno, el artesanal, pero acompañado de grandes expositores que también van a poder disfrutar de esta evento para el día de mañana. Sí, tenemos confirmadas cerca de 15 empresas, que es más, ahorita pasé por ahí, ya están instalándose. Sí, ellos traen sus productos desde artes y aparejos de pesca, desde el punto de vista de la innovación de estos mismos a la fecha. Traen, están vendiendo cámaras frigoríficas, están llegando empresas de geomática y están llegando empresas de detección satelital. Así que va a estar muy interesante de poder apreciar este fin de semana, pero lo importante de todas esas actividades que se vienen dando en estas fechas es precisamente el alto nivel de articulación que existe a la fecha entre las entidades del Estado en favor del sector pesquero en general. Eso es algo que se viene potenciando a la fecha, creo yo, de muy buena manera, y eso es algo que está dando resultados iniciales que esperemos vayan y sigan por buen camino. Y bueno, y un sector, por cierto, que necesita mucha atención por parte del Estado también, ¿no? Sí, yo creo mucho en la articulación, creo mucho en la empatía que debe haber entre los técnicos, pescadores, profesionales, en todo el sector en general, la amistad que debe generarse, las alianzas, porque es cierto que afianzar la amistad entre los actores, líderes, técnicos de la región facilita mucho el trabajo institucional, facilita mucho los objetivos institucionales. Entonces, el hecho de poner todos el hombro bajo un objetivo que es el desarrollo del sector pesquero, yo creo que debe trascender más allá de liderazgos personales o institucionales, ¿no? Yo creo que el bienestar común del sector pesquero debe ser lo que prime en lugar de que resalte una persona, institución o líder, ¿no? Eso es lo que debe pasar. Bueno, yo también invito a Omar Velázquez para un próximo programa para hablar, y sobre todo teniendo aquí la posibilidad de los futuros ingenieros pesqueros que necesitamos tanto en esta zona, y que hay que hablar de experiencias para que ellos se animen también, ¿no? Precisamente la carrera de ingeniería pesquera el día de mañana está presentándose en uno de los stands, en realidad en dos de los stands a pedido de ellos. Los chicos van a estar presentes ahí, así que invito para que vean las cosas que los chicos vienen haciendo de esta localidad en bien de la pesquería. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. A ti. Muy amable. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Incopec, en solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo, seguridad minera e industrial y salud ocupacional, logística y almacenes, computación y sistemas, asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes Wi-Fi, cosmetología y belleza, reparación y liberación de celulares, CAVDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de Office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Atención, ídolo. Ven ahora mismo a Galería Comercial Flores, en el óvalo de Nuevo Hilo. Aquí encontrarás ropa sport con los precios más bajos del mercado y en todas las marcas y últimos modelos para niños, jóvenes y adultos. Además, variedad en artículos electrónicos, parlantes recargables, equipo de sonido, televisor, accesorios de cómputo y celular y mucho más. Ah, también te invito.
invitamos a que adquieras tu local comercial en el primero y segundo piso en Galería Comercial Flores, ubicados en Siglo XXI, Manzana A, Lote 14, Ávalo de Nuevo Hilo, último locales comerciales. Informes al celular 948-810707, 945-900924, 931-850595, Galería Comercial Flores. Oportunidad laboral. Se requiere personal para supervisión de ventas de campo en hilo, con experiencia comprobada, mínimo 3 años de experiencia. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Oportunidad laboral. Se requiere personal técnico en redes HFC y FTTH en Moquegua e Hilo con experiencia, que cuente con licencia para conducir. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Hola, te voy a contar la historia de Raquel. Raquel tiene 16 años y cursa el quinto año de secundaria. En la mejor etapa de su adolescencia, se acaba de enterar que tiene 3 meses de embarazo. Muchas cosas pasan por la cabeza de Raquel. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Mi pareja estará conmigo? ¿Qué van a decir en el colegio? ¿Qué voy a hacer para poder darle todo lo que necesita a mi hijo? Y si cambiamos la historia de Raquel y la de muchos adolescentes en nuestro país, ¿sabes cómo podemos lograrlo? Previniendo. Decidiendo no tener relaciones sexuales. Hablar abiertamente con los padres u otro adulto de confianza. Informarse debidamente en el centro de salud más cercano. Yo elegí hacer un cambio para tener una mejor calidad de vida en todas mis etapas. ¿Y tú qué eliges? Estimado cliente, le comunicamos que a partir de este mes lo esperamos en nuestra tienda de la Pampa Inalámbrica, Manzana 1, Lote 5, cerca al óvalo de Nuevo Hilo. Disfrute nuestras promociones y atención al cliente, porque en Cable Club somos como tú. Seguimos aquí en la agenda regional. Como ven, hoy tenemos de todo un poco en la agenda, diferentes temas para todos. Hoy un día muy importante también, hoy 10 de octubre es el Día de la Salud Mental a nivel mundial, y es por eso es que está con nosotros la psicóloga Irene Torres, ¿no? Aguilar. Perfecto, y bueno, para tocar temas, actividades que han hecho dentro de salud. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, hoy día 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. De antemano, Salud tuvo preparado diversas actividades. El día de hoy tuvimos el concurso de afiches, participaron diversas instituciones educativas. El primer puesto lo obtuvo la alumna del colegio Mercedes Cabello de Carbonera. Alumnas del primer año participaron, y el segundo puesto lo obtuvo un alumno del colegio Jorge Basadre Groman. De antemano fue una participación muy productiva. Trabajamos con una población vulnerable, motivo por el cual quisimos llegar justamente a la población que necesita más concientizar sobre lo que es la importancia de la salud mental. A posterior a eso también tuvimos lo que es la difusión, ¿no?, de lo que es el Día de la Salud Mental, la entrega de afiches, trípticos que tenemos programado durante
bueno, el tiempo que tenemos también, las actividades de salud mental, bueno, la difusión de la psiquiatra que vino también a acompañarnos hablando de lo que es salud mental. Como sabemos, es un son temas variados que se tocan en lo que es salud mental, que nos queda muy corto quizás el día de hoy para claro poder trabajar. Claro que sí, no, pero lo vamos a seguir hablando porque uh-huh. este es un tema que realmente necesitamos. Y qué bueno que dentro de las uh-huh. autoridades también ya están tomando más en serio el tema de la salud mental. Claro, por supuesto. La prevención es importante. La etapa de vida niño-adolescente quizás es una de las más olvidadas, pero es vital para nosotros cuidar eso porque hacemos prevención a futuro. Como sabemos, la estadística nos indica que la mayoría tiene conductas explosivas o conductas o trastornos que ya es muy difícil de manejar en la edad adulta, pero si hacemos una prevención adecuada a partir de los 6 años, 7, 9 años, entonces evitamos que quizás se presenten trastornos difíciles de manejar en la etapa adulta, ¿no? En los trastornos depresivos, las celopatías que se presentan hoy, los casos de parricidio, los casos que vemos hoy en la televisión que nos causan tanta tanta preocupación, se puede prevenir, pero en la etapa de la niñez. Todo es prevenible hoy en día. Pero el ser humano todavía quizás no está acostumbrado a ir a buscar un profesional de la salud para apoyarse, ¿no? Aún pensamos que podemos resolverlo todo cuando a veces no es así. Irene, bueno, sería muy bonito y creo que lo merecen los chicos por tanto esfuerzo. ¿Quiénes han sido los ganadores? ¿Qué representa cada uno de estos murales que han hecho que es tan importante para ellos, ese esfuerzo que claro. han hecho en el día de hoy? Claro, bueno, el primer trabajo lo hizo la señorita Zaret Contreras del Colegio Mercedes. Ella expuso su trabajo sobre lo que es, bueno, no sé, creo que se puede visualizar. A ver, vamos a ver acá, aquí lo podemos ver. Hubo una relación de temas que se les dio como propuestas. Ella trabajó lo que es la prevención justamente de la conducta suicida en adolescentes, expuso una realidad que hoy se ve y lo hizo muy bien. Su lema fue muy motivador, apoyada de su familia, ¿no? Nos inspiró a nosotros a escuchar la voz del adolescente que quizás hoy es la más olvidada, dio una voz en la cual nos inspira a nosotros a escucharlos, especialmente a tomar en cuenta las emociones del adolescente. El siguiente es del alumno Albert Padilla, uh-huh. del Colegio Jorge Basadre, que nos habla justamente del equívoco que hace a veces los adolescentes sobre recurrir a lo que es el consumo de las drogas, que lamentablemente todavía sigue el incremento de los chicos que recurren a eso. Entonces nos hace ver de que las drogas, como el lema que colocó el jovencito, las drogas te ofrecen su mundo a cambio de destruir el tuyo, ¿no? También nos inspiró, nos habló sobre eso, sobre las alternativas que hay también para los adolescentes, como el deporte, el compartir con la familia, ¿no? El diálogo que quizás hoy es vital para un adolescente, no tanto las redes sociales o las amistades negativas, sino la familia, ¿no? El vínculo con la familia, y no siempre las drogas es un escape que ellos deben buscar, ¿no? Por eso fue una puntuación especial que se dio lo que es la exposición que ellos dieron. ¿Por qué elegiste este tema? Expusieron muy bien, se prepararon los jovencitos para explicar eso, al jurado, claro está. Qué bueno entonces que no solo han tenido que tener toda una creatividad artística, uh-huh. sino uh-huh. que también han tenido que hacer su exposición y bueno, uh-huh. un gran trabajo ha habido detrás claro. de esto. Y motivador, por cierto, para que uh-huh. poco a poco vayan ellos también tomando en cuenta lo que uh-huh. es la salud mental. Por supuesto, la idea justamente del seguro es contribuir en todo lo que es la salud física, la salud mental y también la salud nutricional. Justo el día domingo 13 tenemos una actividad que es el día de la alimentación saludable. Salud tiene programado una actividad en el malecón costero de
desde las 9 de la mañana hasta la 1, diferentes instituciones van a participar, municipalidades, las tres municipalidades están comprometidas, Cunamás, el Cualigarma, van a haber actividades saludables, sesiones demostrativas, juegos, el tai chi, ¿no? Entonces, de antemano, eso también es una forma en que la familia se integre y participe, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Sin, bueno, tanta tecnología, pero de una forma alternativa, que es lo que queremos, vida saludable, salud mental también saludable, ¿no? Conectarse con la realidad. ¿Desde qué hora entonces van a estar allí? Desde las 9 de la mañana, sí, el domingo desde las 9 de la mañana en el Malecón Costero vamos a estar ahí, es un equipo multisectorial, todo el equipo multisectorial. Perfecto, bueno, entonces se está invitada toda la familia, va a haber yoga también, así que va a haber tai chi, como sí. Dijeron. Y bueno, y agradecemos a todos quienes están trabajando constantemente para que esto sea realidad. Y bueno, y un domingo a la mañana es muy importante compartirlo en familia. Por supuesto. Tener una vida más sana, saludable, a través de la alimentación y por supuesto que también esto nos ayuda a la salud mental. Por supuesto, la salud mental viene física, mental, salud nutricional, que es muy importante, el cambio de actitud ayuda bastante. Entonces yo invito a la familia, a la población ileña que nos acompañe el día domingo también, vamos a estar todos ahí apoyando un domingo en familia, es algo que la verdad necesitamos, a veces en la casa no nos encontramos tan cómodos, salir, respirar, cambiar un poco el ambiente es muy necesario. Hoy 10 de octubre, el Día de la Salud Mental se celebra, pero no debemos esperar un día. Todos los días debemos autoanalizarnos, reflexionar, conectarse con la vida, que es el lema a nivel internacional. Muy bien, muchísimas gracias a Irene Aguilar, psicóloga de salud, también a Maribel, que como siempre estamos con ella conectándonos para todos los temas de salud. Nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Maribel también. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia clases este sábado 19 de octubre. Ven e inscríbete. Recuerda, los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquiera de las 14 carreras profesionales. Clases sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Aprenderás con los mejores docentes universitarios. Desarrollarás prospectos y técnicas para rendir un buen examen. Inicio de clases 19 de octubre. Informes e inscripciones en la oficina de admisión de la universidad o al celular 973-58-3618. Universidad José Carlos Mariátegui, más de 30 años formando profesionales. Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacocha. Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank.
Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. ¿Pero sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chao, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sail Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Estimado cliente, le comunicamos que a partir de este mes lo esperamos en nuestra tienda de la Pampa Inalámbrica, Manzana 1, Lote 5, cerca al óvalo de Nuevo Hilo. Disfrute nuestras promociones y atención al cliente, porque en Cable Club somos como tú. Bueno, y estamos con Jorge Álvarez, conocido dirigente también. Bueno, y en este caso le damos las muy buenas noches. Jorge, ¿cómo está usted? Bienvenido. Sí, un saludo a toda la población y de manera muy particular en esta ocasión a los señores de la Pampa Inalámbrica de la jurisdicción, que para el próximo 20 vamos a tener la oportunidad de elegir un nuevo juez de paz. Así es, y a propósito de este tema, bueno, Jorge Álvarez aquí justamente nos está mostrando, Jorge, permiso, la resolución de alcaldía en donde lo nombran presidente del comité electoral para la elección de juez de paz en la segunda nominación en la Pampa Inalámbrica. Así que bueno, ahora le vamos a preguntar al presidente entonces del comité electoral, bueno, ¿en qué etapa se va encontrando ya este proceso? Justamente hemos llegado ya a la etapa, de acuerdo a la convocatoria, que estamos ya en la etapa de para que el día de mañana, de acuerdo a un listado y un sorteo, se defina ya los números de los tres señores que han sido ya aptos para poder postular a esta propuesta como el juez de paz. ¿Quiénes son estos postulantes que han quedado? Bueno, en este caso son tres, ¿no? ¿Quiénes han quedado dentro de esta nómina? ¿Nos puede dar a conocer? Claro, dentro de lo que ya los ciudadanos que han cumplido con requisitos estipulados en un instructivo que lo da a través del Ministerio de Justicia, de Justicia de Paz, hemos podido determinar el comité electoral, que los señores que están aptos son la señora Grisela Coa Fernández, el señor David Ruslan Maldonado y el señor Juan Dioses Guamán. Perfecto. ¿Y quiénes van a ser los veedores en este caso, en este proceso? El día de hoy ya hemos hecho las invitaciones respectivas para dar la transparencia y idoneidad del caso y que no se tergiverse que hay direccionamiento. Hemos podido invitar al Defensoría del Pueblo, a la Asociación Civil Transparencia, a la señora su prefecto de la provincia de Hilo y la población en sí, para que vaya a certificar que acá no mella ninguna de estas situaciones que se aduce en sus momentos. Perfecto, bueno, teniendo en cuenta que estas elecciones se dan para el 20 de octubre. Así, para el 20 están convocados para
todos los ciudadanos de esta jurisdicción asistan a las instalaciones de la agencia municipal para que a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde emitan su voto, y sobre todo la recomendación, Teresita, que para todos los ciudadanos de esta jurisdicción asistan a ejercer su derecho democrático de participación ciudadana, para que en su momento tengan que hacer alguna situación, cada uno seamos responsables. Ya no queda más de que volver a confiar en nosotros mismos para generar esa confianza a nuestro grupo, y de tal manera salgamos ya de estas situaciones. En cuanto a las funciones que tiene un juez de paz, esto es importante, ¿no? Porque a veces decimos juez de paz, pero ¿qué funciones tiene? Dentro de las situaciones primarias, para poder resolver ciertos conflictos de índole doméstico, del hogar, y certificaciones que los jueces que son letrados no las podrían cumplir, es lo más inmediato. Por lo tanto, es de una gran utilidad convocar o tener un juez de paz, pero con la responsabilidad que los jueces de paz no deben invadir ciertas competencias de los jueces, los juzgados de paz que existen en la jurisdicción. Bueno, en realidad la pampa inalámbrica es muy amplia y efectivamente se necesita, ¿no? Claro. Se necesita un juez de paz, y bueno, y estas elecciones se van a dar entonces este 20 de octubre. Ya está todo listo. Así es, y sobre todo una recomendación, por ahí se argumenta en el sentido ético-moral de los señores ciudadanos que van a postular, sin conculcarles sus derechos constitucionales, ellos han pasado los filtros, y cuando se habla de conducta ética-moral, los mejores juzgadores quienes van a ser son los ciudadanos al emitir su voto. Cada uno de los ciudadanos que postulan ya tiene su etiqueta definida, de tal manera que nosotros, en el compromiso, porque yo también pertenezco a la jurisdicción, hemos de asumir cada uno la responsabilidad de votar por el ciudadano que creamos que es el idóneo, el que puede llevar a cabo como juez de paz en esta jurisdicción. Y esta jurisdicción corresponde a lo que es el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, La Picuda, la Ciudad del Pescador, Hábitat y todo el promedio 7 y 8, que tienen la disposición para el 20 de octubre. Perfecto, 20 de octubre desde las 8 de la mañana. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde, salvo situaciones X, pero ya está la convocatoria. Y para el día de mañana tenemos el sorteo con los veedores que hemos podido invitar, y la población, para que en la agencia municipal hagamos el sorteo de manera limpia, transparente, sin ningún cuestionamiento, porque nosotros estamos en, como ciudadanos también deseamos hacer la participación ciudadana a través de estos eventos que denoten transparencia, porque al final van a servir a nosotros los mismos ciudadanos. Bueno, y este sorteo es específicamente para los números de la lista. Sí, pues los números, para que cómo se estila, ¿no? Claro, o sea, cómo se puede votar por cada uno de estos candidatos. Aparte, ¿no?, de esto, una exhortación, recomendación. Nosotros deseamos que estos señores ciudadanos que han sido ya aptos para este proceso, que hagan su campaña bastante limpia, transparente, porque cada uno demuestra en sus actos lo que es, y de tal manera, si van a utilizar unas ardillas, ellos van a fracasar, en otras palabras. Claro que sí. Bueno, lo importante es concientizar a la gente que tiene la posibilidad de escoger y tomar en serio estas elecciones, y de hecho el juez de paz cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, y ellos deben elegirlo de manera tal que en forma muy democrática, y ya han pasado, como se dice, todos los filtros, entonces ahora queda nada más que responsablemente emitir el voto. Y no solamente bajo esa responsabilidad, porque hemos visto en los últimos periodos de elecciones la concurrencia no es a un porcentaje muy aceptable, lo cual solicitamos a cada uno de los ciudadanos de estas jurisdicciones que hagan ese voto de conciencia de ir a elegir a nuestro juez de paz, para que al final ejerza con esa potestad que le da la mayoría para poder ejercer como juez de paz en esta segunda nominación del distrito de Hilo de la Pampa Inalámbrica. Claro que sí, bueno, ya sabe, va a ser en la agencia municipal, en la Pampa Inalámbrica,
y desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya los resultados finales, ¿para cuándo los estiman ustedes que estarían listos? Bueno, una vez de que se llegue el escrutinio, daremos y notificaremos y publicaremos los resultados generales. E incluso, una observación, dentro del instructivo está de que si alguno de los candidatos, el candidato que haya sido elegido, bajo el filtro que el Ministerio de Justicia a través de sus instructivos ve que tiene alguna sanción, puede, digamos, vacarlo y asumir el compromiso el accesitario. Uh-huh. Por eso, estos filtros ya lo determina el Ministerio de Justicia a través de lo que ellos vean como el último eslabón que hay que proseguir para poderle dar la certificación al nuevo juez de paz, con la responsabilidad que los jueces o que los señores candidatos, cuando asuman su responsabilidad, el que salga elegido, que cumpla a cabalidad desde el primer día hasta el final de su gestión y que no se denote lo que anteriormente ya hubo. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Ya vamos a conversar de muchos temas más que tenemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta noche en la agenda regional, una noche muy variada en el día de hoy. Como siempre, agradezco a todo el equipo que me acompaña, a Mel Sojo, a Carlos Lima, también Nicole de José Moda y Estilo, quien siempre está atendiéndonos también, y a ustedes, sobre todo, por estar allí con nosotros en noche a noche. Que tengan una bonita noche. Hasta mañana. Con permiso. Gracias, mi Teresita. Voy a dar...